Y hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestra segunda transmisión de las Yuca Talks. Sean ustedes bienvenidos. El día de hoy vamos a tener una charla bien interesante a cargo de nuestro compañero Margarito Sánchez. Hoy nos acompaña Jesse Ayala de reclutamiento aquí en Encora. Y bueno, presentaciones aparte, vamos con los cortes comerciales primero. Antes que nada y antes de empezar la charla, les quiero avisar que el día de hoy tenemos un par de licencias de JetBrains para aquellos que nos están viendo. Y bueno, vayan dejando sus comentarios, preguntas, lo que ustedes quieran saber. La dinámica va a ser la siguiente. Margarito nos va a estar haciendo la presentación de Docker Images. Y al final de esta charla, pues va a ir resolviendo todas las dudas que ustedes le dejen ahí en los comentarios. Esperemos que pues les sea bastante amena y yo les cedo el micrófono a Jessie. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué padre tenerlos a todos por acá. Mi participación va a ser súper breve, así casi casi anuncio, apliquen con nosotros. No, realmente esta introducción solamente es para que conozcan un poquito de Encora. Por aquí Margarita me va a ayudar a poner la presentación súper chiquita que hice. Básicamente, bueno, aquí en Encora hacemos mucho como este tema o nos importa mucho el tema de la cultura. Entonces, es una de las cosas más importantes que promovemos a la hora de contratar o reclutar talento. Siempre me gusta mencionarles desde un principio, cuando hablo con candidatos, todo el tema de, ya saben, las certificaciones que tenemos de Great Place to Work, que es algo que realmente estamos muy orgullosos de eso. Y sobre todo, hay una segunda parte que me encanta siempre hablarles de esto, que es la certificación que tenemos de WorkGuru. No es una certificación muy conocida, pero creo que va muy de mano, muy de la mano como de la cultura que promovemos aquí, de, ya saben, tomar como decisiones democráticas, hacer leadership teams para tal cual toma de decisiones. Es algo, digo, podríamos profundizar un montón en eso, pero nos gusta mucho y es algo de lo que siempre les hablo. Así como introducción muy, muy breve, podemos ir a la siguiente, Margarito. Es el tema de dónde tenemos presencia. Actualmente tenemos 5 oficinas, digamos, físicas, en México. Está en Ciudad, la oficina de Ciudad de México, Chihuahua, la de Mérida, tenemos San Luis Potosí y Hermosillo, ¿no? Que es la que más tiempo tiene, es donde empezó Encora, donde empezó Nearsoft en su momento, y bueno, donde tenemos nuestro corazón, ¿no? Casi, casi. Pero sí, esas son las oficinas físicas que tenemos. Sin embargo, digo, todas las posiciones que tenemos aquí en Encora son posiciones remotas. Puedes aplicar para trabajar desde tu casa. Tenemos gente en casi todo México. Creo que solamente hay dos estados donde no hay todavía Encoreans. Y en todas las demás partes de la República, sí. Y bueno, por aquí dejé la lista de vacantes para que le tomen un screenshot. Realmente estas son como las más buscadas, pero todas las posiciones que tenemos abiertas están publicadas en encorajobs.com. Ahí pueden filtrar por, no sé, por ciudad, por país, porque tenemos también vacantes en Latinoamérica, Estados Unidos, en India. Entonces, pueden filtrar por ahí para que vean todo lo que tenemos actualmente. Y pues bueno, básicamente esa es la información que yo quería darles. Cualquier cosa, pues se pueden poner en contacto por medio de justo EncoraJobs, johnteam@encora.com. Y pues por ahí les damos como la atención, ¿no? Ahí están todos los correos donde nos pueden contactar. Y pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jessy, por esa introducción. Y pues ya saben, amigos, este espacio es para ustedes. Queremos hacerles la invitación a que se unan a Encora. De hecho, bueno, yo les voy a dejar por aquí la dirección, es www.encora.com/careers. Y ahí van a poder ver todas las vacantes que ya nos dijo ahorita Jessy. Anímense, la neta está bastante chido. Y bueno,
dense la oportunidad de mejorar un poquito sus vidas por ahí. Bueno, y ahora sí, vámonos con el plato fuerte del día de hoy. Margarito, te cedemos los micrófonos y pues ahora sí que este espacio es tuyo. Gracias, Omar. Gracias, Jesse. Bueno, pues, a ver, un segundo, voy a compartir en pantalla para iniciar. Listo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, primero que nada a todos. Mi nombre es Margarito Sánchez Baños, soy un desarrollador en Cora como tal y llevo 2 años y medio en la empresa aproximadamente y hoy les vengo a presentar pues, buenas prácticas de cómo escribir Docker images un poco más pequeñas, ¿no? Como tal. Bien. Vamos a ocupar esta herramienta llamada Docker que nos permite trabajar con contenedores. Y un contenedor es una unidad de estándar para empaquetar todo el código y todas sus dependencias para ejecutarse en cualquier tipo de ambiente, ¿no? Ya sea de desarrollo, de QA, de staging, hasta en producción. Algunos de los comandos más comunes de Docker o para hacer un Dockerfile, que es un manifiesto, que es como, son instrucciones de cómo construimos el código y cómo instalar las dependencias para que empaquetar ese código como tal. Son estas, que es from, home, cmd, entry point, env, add, copy y user, ¿no? Ahí tenemos una referencia a todos los comandos. Existen otros también, pero estos son los más comunes y vamos a ver en un momento, en un ejemplo, cómo podemos ocupar cada uno de ellos y cuál es la importancia también de cada uno de ellos y sus diferencias. Hay algunos que parece que hacen lo mismo realmente, pero no es así y ahí es donde nosotros vamos a poder aprovechar algunas de esas diferencias para tener imágenes de Docker un poquito más pequeñas, ¿vale? Ok. ¿Y pero por qué queremos hacer las imágenes más pequeñas? Realmente, tenemos dos grandes puntos como tal. El primer punto es improvisar el tiempo de deployment, que es ese tiempo que, en el que movemos el código directamente desde nuestra computadora local o que estamos desarrollando. Puede ser en cualquier lenguaje. Y que lo pasemos a un ambiente productivo. Ese tiempo de hacer un build, de instalar dependencias, de hacer testing, por ejemplo, también se puede hacer dentro de Docker y al tener una imagen más pequeña, vamos a poder manipularla o moverla mucho más rápido porque bueno, nos va a reducir el costo, ya que no es lo mismo mover 120 megas en un archivo que descargas de internet a uno de 20 megas. El tiempo y el ancho de banda lo estás ahorrando como tal. Los dos costos que se reducen como tal son el de storage, que es donde vamos a guardar las imágenes de Docker. Regularmente se les llama un registry o un servicio, que es justamente para hacer el storage. De los más comunes que hay es del Docker Hub, que es donde viene la mayoría de las imágenes que se puede ocupar por la comunidad. Pero también existen los registros privados que son los que ocupan los clouds como AWS, Google Cloud, Azure también y te cobran por cuántos megas estás almacenando y cuántos megas estás moviendo en el ancho de banda dentro de su misma red. Entonces es importante también que notar que el costo de la red que se está ocupando para mover 25 megas pues va a salir más barata como tal que el tener 120 megas almacenado, ¿no? Y aparte es más flexible de mover. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de una aplicación con Nginx para servir una página llamada gatitos.com.
nada más. Y lo que pretendemos en esta aplicación es hacer un buscador de memes de gatitos. Es representativo, simplemente va a ser un ejemplo como tal. Y no le vamos a poner nada de diseño, nos vamos a enfocar simplemente en construirlo y pasarlo de un ambiente a otro. Y ya. Apenas te iba a decir que todavía no veíamos tu pantalla. Sí. Bien. Entonces, primero, pues yo voy a abrir mi editor como tal. Cualquier editor está bien. Voy a crear una nueva carpeta dentro de mi desktop, en este caso, que va a ser Smaller Images, y dentro de esa carpeta voy a crear gatitos.com para hacer un index.html. ¿Okay? Esto me lo autocompleta, pero bueno. Aquí en desktop ya tenemos la carpeta Smaller Images y dentro tenemos otra carpeta llamada gatitos.com que no tiene nada todavía. No he guardado este archivo, pero va a ser gatitos.com. Y lo único que voy a hacer es poner un mensaje de buscar gatitos o memes de gatitos. Y eso, entonces ya tenemos este index.html. Como tal, lo podemos abrir en el navegador. Y aquí vemos lo que nos regresa, ¿no? Que es el buscador de gatitos. Y vamos a estar trabajando o tratando de construir esta imagen para poder servir este archivo con un Nginx, que es un servidor de archivos, ¿no? O un servidor web como tal. Entonces, yo me voy a regresar y voy a crear un archivo Dockerfile, que es un archivo Dockerfile como tal, es el manifiesto en el cual vamos a escribir las instrucciones para que podamos construir nuestra imagen. Entonces, vamos a empezar por una imagen muy común, nada más, que es Ubuntu 20.04, que es común. Ahorita me parece que ya hay otra, y esta es de las más comunes. Podría ser cualquier imagen de Unix o buscar cualquiera de la comunidad dentro del Docker Hub. Más adelante vamos a ir al Docker Hub para mostrar esto, y pues vamos a ejecutar comandos para instalar como tal el servidor de Nginx. Primero voy a ejecutar un update. Este update lo que va a hacer es descargarme las últimas versiones que tenga de los paquetes o de las dependencias de Unix, y un upgrade también. Ya que la última vez que se hace una imagen de Docker, todas sus dependencias siempre van avanzando y sacando nuevas versiones de fixes de algún error de seguridad, por ejemplo, que son muy importantes y siempre hay que mantener nuestras dependencias actualizadas. Entonces, yo me estoy asegurando de eso para Ubuntu como tal con estos dos comandos. Y voy a ejecutar un apt-get de Nginx, porque ese es el servicio que yo voy a ocupar como servidor, vaya. Y lo que voy a hacer ahora es que yo tengo esta carpeta llamada gatitos.com. Esa carpeta de gatitos.com yo la voy a copiar dentro de mi imagen para que pueda servir esos archivos. Para eso voy a ocupar la instrucción copy y la carpeta que se llama gatitos.com. Yo la voy a montar dentro del siguiente path, que este es el path por defecto donde se sirven los archivos de Nginx. Voy a exponer el puerto 80 y el puerto 443, porque son los de defecto de HTTP.
y HTTPS. En este caso, realmente no tiene sentido que yo exponga el puerto 443 porque no tengo un SSL directamente atachado o generado. Entonces, con el 80 nada más nos basta, no pasa nada. Y voy a ejecutar un comando para levantar mi servidor. En este caso va a ser nginx -g. Y voy a deshabilitar el demonio, en realidad, que hace que cada vez que se levanta el servicio de nginx, se vaya a background y se levante cada vez que haya un error, ¿no? Trata de levantarse el servicio. Entonces, yo no quiero que se vaya en background porque yo quiero que cuando ejecute mi comando de nginx se mantenga en foreground y que yo pueda ver esos logs y que no simplemente se apague mi servidor, ¿vale? Entonces, eso es todo por esto. Para esta imagen como tal, voy a irme a una terminal para construir esta imagen. Entonces, me voy a ir aquí a Smaller Images. Aquí estoy pues ya en mi desktop como tal. Y voy a construir la imagen con un Docker Build. Le voy a poner un tag que va a ser org, la organización que sea en este caso, una organización que puede tener una página de gatitos, una página de perritos, de mascotas, no sé, o juguetes, podría ser también. Y voy a etiquetarlo como la primera versión que voy a construir, ¿no? Y hasta el final sí, le voy a pasar un punto. Ese punto es el contexto donde se va a ejecutar mi comando. Y ese contexto, pues yo quiero en realidad que sea esta carpeta, docker.smallerimages. Por eso le pongo este punto. Entonces, todos estos archivos van a estar disponibles para el build. Entonces, yo voy a hacer acá. Voy a construirlo. Y invalid container port. Ok. Tengo un problema nada más del puerto, según. Un segundo. Creo que tengo una imagen ejecutándose. Docker build. Ok. A ver, un segundo. 20.04, ya hicimos el update. Hicimos el upgrade, instalamos Nginx, copiamos gatitos y okay. Expusimos el puerto. Está dentro de Smaller Docker Files. Todo parece bien. Veamos. Al parecer tuve un problema de que no había guardado yo el archivo Dockerfile, entonces al darle guardar ya se escribiera lo que tenía y pues por eso ya lo pude ejecutar. Entonces aquí ya se están ejecutando los comandos y como ven aquí, espero alcancen a ver, si no me avisen, y aquí ya tenemos todos los pasos que está ejecutando, ¿no? Primero se va a resolver de Docker.io, que es el registro público en este caso y de la comunidad, la imagen de Ubuntu 20.04, ¿no? Entonces, después ejecuta estos comandos para hacer el update y el upgrade. Luego instalamos el servidor, copiamos los archivos, exponemos el puerto y ejecutamos el servidor. Como tal, estos son layers que se van ejecutando. Solamente tengo ahí 5 pasos. Y bueno, vamos a ver cuánto nos cuesta en realidad de megas tener una imagen así, de este tipo. Nos cuesta 173 megas, que es muchísimo simplemente para servir un archivo que lo que queremos es que esté arriba y que la podamos mover muy fácilmente, ¿no? Hay unas instrucciones aquí que generan caché y otras que no. Esta, por ejemplo, la de Ron, nos genera
caché cada vez que nosotros ejecutamos un build de Docker. Entonces, en este caso yo voy a instalar BIM también, por ejemplo, y voy a construir la imagen nuevamente. Como ven, ya hay unos pasos que aquí nos indican que los pasos del update y el upgrade ya están dentro del caché de mi build. Entonces, estos pasos ya no los está ejecutando, simplemente se pasó hasta el último paso para que pueda construir la imagen. Y esto es muy importante, saber aprovecharlo para reducir el tiempo de build o reducir el tiempo de, perdón, o reducir el tamaño de nuestra imagen. En este caso, no nos va a servir tener run en tres separaciones. Ahorita vamos a ver cómo resolvemos eso. Por lo mientras, voy a ver cuál es el tamaño de la nueva imagen que se creó a partir de yo solamente instalar BIM como dependencia en este caso. La imagen anterior serán 173 megas. Esta imagen ahora pesa 236 megas. Cada vez se va haciendo, creo que, un poco más grande. BIM, al parecer, pesa demasiado. Sirve mucho tener también algún editor de texto dentro del contenedor para casos de debug. Aunque no se recomendaría que ya en ambientes productivos se debugue como tal, ¿no? Eso ya debe ser un paso antes. Entonces, ¿cómo evitamos el caché de estos runs? Pues simplemente uniéndolo. Y esta es una de las mejores prácticas que pueden seguir en un Dockerfile, es tratar de reducir al máximo las instrucciones de run. Listo, entonces, ahora tengo las tres instrucciones simplemente en un run. Tengo ahí el apt get upgrade, install, y la instalación de Nginx y BIM. Voy a quitar la de BIM porque no me interesa realmente. Y este es un big improvement en cuanto a el tamaño de final de la imagen. Entonces, ahorita voy a construir de nuevo esta imagen. Ya no tengo caché como tal, más que el from, que este sí genera un caché, porque ya tengo la imagen en mi local y la toma de ahí, ¿no? Esperaremos un poco. Bien. Entonces, vamos a ver ahora cuánto pesa nuestra imagen. En realidad no le quitamos mucho a este momento. Ahorita teníamos 173 megas desde el inicio, donde no teníamos ninguna optimización. Luego instalamos BIM y nos subió el tamaño de la imagen a 236 con todas las instrucciones ya cacheadas. Y ya sin caché y sin instalar BIM, tenemos 172 megas. Entonces, vamos a seguir mejorando este Dockerfile para que pues, tengamos una imagen cada vez menor como tal. Entonces, lo siguiente que voy a hacer, y también es una buena práctica dentro de los Dockerfiles, es tener multi-stage builds. Cuando se realizan pruebas o testing, primero se construye una imagen base y a partir de esa imagen base se pueden empezar a ejecutar comandos dentro del contenedor. Y una buena práctica es separar los multistage para que se ejecuten en su propio contexto y que la imagen de al final ya solamente queden dependencias de producción. Voy a etiquetar esto y le voy a poner un alias. Le voy a poner asbuild, por ejemplo. Voy a ejecutar las mismas instrucciones. Voy a eliminar este puerto del expose 80. ¿Por qué? Porque yo quiero poner otra imagen. Entonces, voy a etiquetar nada más aquí. Esto es simplemente para que yo lo reconozca. This is my really, my actual Docker image.
este paso de build se va a descartar al ver otro from. Entonces, aquí yo voy a ocupar una de las imágenes de Nginx, que esta imagen está su documentación en el Docker Hub. Nginx, la imagen oficial de Nginx como tal, y en la documentación ya viene que tiene expuesto los puertos del puerto 80 y el 443, que son los que ocupan. Esto lo pueden buscar directamente googleando nada más. Entonces, voy a continuar de este lado. Ya no voy a necesitar copiar esta parte de aquí, sino ponerla acá en gatitos.com, porque lo que quiero es copiarla dentro de mi contenedor de Nginx esta vez, ¿no? Esta va a ser la preparación. En caso de que yo necesite hacer algún paso intermedio, como por ejemplo, compilar algún archivo SAS a un CSS, o compilar todos los JavaScript en uno solo, en minificarlo, por ejemplo, lo podemos hacer aquí, con un run, con un CMD, o con un script propio que nosotros podemos copiar, se puede, y después también podemos copiar dentro de stages los archivos, ¿no? Con un copy from. Copy from, y aquí le digo desde dónde lo va a copiar, desde qué stage, desde el build, y a dónde lo quiero yo poner. Perdón, desde dónde lo quiero copiar y desde dónde lo quiero poner, que es primero user, share, nginx, html, que es donde yo, desde donde yo lo quiero copiar, y en realidad lo voy a poner exactamente en el mismo path. Entonces, eso es solamente ilustrativo, no lo voy a hacer en realidad, y me voy a ir directamente para copiar el gatitos.com con un Nginx. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es construirlo de nuevo y tener una nueva versión, que esta versión ya va a tener un poco menos de peso, ¿no? Entonces, está ejecutándose. Listo. Entonces, Docker Images. Listo. Entonces, escogiendo otra imagen como tal, es empezamos a bajar el tamaño de la imagen final, que es la que queremos ejecutar, que ahorita ya llevamos en 142 megas. Esa es otra buena práctica como tal, el escoger la imagen correcta para empezar a hacer nuestros builds, para empezar a ejecutar un ambiente de desarrollo o un ambiente de producción también. Entonces, para esto yo voy a eliminar esto, porque ya no me interesa en realidad ese paso de build. Ese era ilustrativo para que viéramos que podemos hacer pasos intermedios como tal. Y voy a ocupar ahora una nueva imagen que es de las más recomendadas, que son las imágenes Alpine. Allá de aquí la tenía. Y esa imagen Alpine en realidad pesa muy poco. Está basada en una distribución Unix, pero solamente tiene lo necesario para funcionar como tal. Aquí está su Dockerfile. Pueden ir a editarlo también en GitHub, abrir su pull request, y si no les funciona esta imagen, y crear la suya también. Entonces, yo voy a ocupar esta imagen, ¿no? Entonces, y de pasar a tener una imagen de 142 megas, vamos a pasar a tener una imagen, pues, muchísimo menor. Pues ya es de 23 megas, de que creo que este es un gran improvement como tal. 23 megas, pues ya
ya creo que lo podemos mover mucho más sencillo que mover 142 o 236 megas, ¿vale? Un caso típico también en cualquier proyecto de Node es tener pues, dependencias. En realidad, en cualquier proyecto siempre va a haber pues, dependencias. De solamente lo que cambia es el lenguaje y el manejador de dependencias. Supongamos que aquí en gatitos.com esté hecho en Node.js, el server. Entonces, comúnmente existe esta carpeta llamada NodeModules, la cual se tiene que ignorar las dependencias de desarrollo cuando se ponga en producción. Y eso es un gran improvement también para tenerlo dentro de, o bueno, para lograr nuestro objetivo de tener una imagen más pequeña. Entonces, voy a crear aquí una carpeta llamada NodeModules. Dentro de la carpeta NodeModules, ahorita esto es simbólico, pueden crear sus proyectos de Node o de Java o de Python también. Cada uno va a tener el nombre diferente para cada carpeta donde instalen las dependencias. En este caso, yo voy a simularlas nada más con un get, o voy a poner un archivo ahí pesado, como lo es, no sé, el Golang completamente. Y ahí va. Y ahora, estoy tratando de simular aquí cuánto código podemos tener dentro de una imagen simplemente por una carpeta, ¿no? Listo, ahí estoy en mi raíz, Smaller Docker, Smaller Images, y voy a construir la imagen otra vez de nuevo. Listo. Y ahora vamos a ver cuánto pesa nuestra imagen. Como ven, no hemos logrado nuestro objetivo más que agregarle más tamaño, puesto que ahora tenemos más dependencias o una simulación de las dependencias que podríamos tener en caso de una aplicación Node.js. ¿Cómo podemos mejorar esta parte de que pues, no se copie todo el contexto? O sea, del contexto que tengo, a lo mejor no me interesa copiar NodeModules porque NodeModules se va a estar instalando dependiendo del ambiente en el cual estés montando tu imagen. Y no nos interesa montar NodeModules directamente del desarrollo local o del desarrollo de desarrollo o del ambiente productivo. Entonces, existe un archivo llamado Dockerignore que es muy buena práctica también tenerlo dentro de sus proyectos, que es Dockerignore. Empieza con un punto y luego es Dockerignore. Empieza con un punto porque así los sistemas operativos de Unix por defecto los esconden de los files manager. Entonces, yo voy a crear este archivo Dockerignore y voy a ignorar NodeModules, por ejemplo. Que es lo que tengo, ¿no? Dentro de gatitos, yo voy a ignorar ese NodeModule. Y si yo hago, por ejemplo, aquí un ls, obviamente no va a existir Dockerignore porque el file manager está escondiéndomelo. Es un archivo, de cierta manera, oculto. Entonces, yo tengo que listar todos los archivos que hay dentro de mi directorio y aquí está mi Dockerignore. ¿Vale? Entonces, voy a construir la imagen nuevamente, y aquí de hecho viene donde carga el Dockerignore, ¿no? Este es de los primeros pasos que se ejecuta. También se puede aprovechar para ignorar un conjunto de carpetas o solamente ciertos tipos de archivos, por ejemplo, que estén compilados con una expresión regular. Funciona exactamente igual que un gitignore, entonces buena práctica, ocúpenlo. Ok. Y lo último que vamos a hacer es ejecutar.
esta imagen, que es Docker Room en FIP, que es esto, nos provee una terminal interactiva dentro del contenedor. Eso no quiere decir, o bueno, las pone disponible para que nosotros nos podamos conectar. Esto no quiere decir que, pues, por defecto salgas conectado, ¿no? Pero está disponible. Y si no ponemos ese menos IT, no vamos a poder conectarnos al contenedor. El menos D es para que ejecute en detach mode o en modo background para que, pues, no afecte con lo próximo que yo vaya a hacer en la terminal. Menos P es para exponer los puertos o mapear un puerto lógico del contenedor, que en este caso es el puerto 80 del contenedor, para que maneje mis peticiones de mi puerto 3000. Entonces, yo voy a ser capaz, a partir del puerto lógico de mi computadora, entrar al puerto lógico del contenedor, ¿no? Es un puente. Y este es el nombre de la imagen que acabo de construir. Y listo. Entonces, este SHA es el nombre del contenedor. Y aquí está. En este caso, a ver, un segundo, ya tengo logs y al parecer no se está ejecutando. Daemon is not command line, aclaro. Ya que cambié de imagen base, este CMD era cuando yo estaba ocupando la otra imagen de Ubuntu como tal, pero al tener ya una de Nginx oficial, estos comandos vienen a sustituirse por entry points. Entonces, este entry point se ejecuta al inicio de la imagen, pero como ya está definido, no es necesario que yo lo vuelva a definir como tal. Entonces, voy a borrar esto. Y al final tenemos dos líneas de código nada más, o dos líneas del manifiesto de Dockerfile. Voy a construir la imagen nuevamente. De gatitos. Y voy a ejecutar el servidor de gatitos. Entonces, ya aquí ya tengo un Docker PS que nos muestra los procesos que se están ejecutando de Docker en mi máquina local. Y ya tengo aquí el mapeo de los puertos del puerto 3000 al puerto 80. Y al final podemos acceder como localhost 3000, ya está manejando nuestra petición, ¿no? Y en los logs de este contenedor, se llama así, aquí ya podemos ver la petición que lanzamos. Eso también sirve para que nosotros lo podamos mandar a cualquier procesador de logs. Y vientos. Y como última, a ver, un segundo. Como última recap, está, de lo que fue esta plática, es de mantener las imágenes pequeñas, y estos son unos puntos clave que quise resaltar para que ustedes tengan en claro que el from es realmente una de las mejores opciones, el run, y hay que comprender qué instrucción sí te genera caché y cuál no. Para aprovecharte de esto, hay que utilizar un multistage construction para que podamos definir o separar los pasos de build de los pasos de runtime como tal, y el archivo o la importancia que tiene el Docker Ignore como tal. Y pues en este caso, pues sería todo. ¿Estaría bien abrir un espacio de preguntas, Omar? Sí, yo creo que sí. Oye, no manches, yo no conocía muchas de estas cosas de Docker, la verdad. Y bueno, vamos a revisar por acá. Hubo un par de preguntas. Creo que una de ellas fue, mientras tuviste un error, que era de que si no había sido el comentario con el gatito. Yo creo que sí era uno de los problemas que tuviste ahí cuando estuviste corriendo la primera vez. En vivo todo pasa. Y tenemos de Alberto
Maturano, ¿cuál es la posibilidad y limitantes de usar imágenes de otros SOs, siendo GNU Linux? Flows, entiendo usar una imagen de Ubuntu en Windows, pero ¿se puede usar una imagen de Mac en un host Linux? Buena pregunta. Buena pregunta. Como tal, eso depende de las licencias. Para empezar, una licencia de software libre como la que es Ubuntu o como la que es Unix, pues sí lo puedes hacer. Pero en las licencias propietarias, que son como las de Mac OS, sí puedes, idealmente, y esa es la idea de Docker, que puedas embeber cualquier tipo de proceso dentro de la imagen de Docker. Y si puedes tú lanzar, por ejemplo, un servicio de compilación de Swift dentro de una imagen Unix, pues es preferible. Creo que todos los servidores, en la mayoría, trabajan en Unix. Como tal, sí se puede, pero tendrías problemas simplemente de licencias y tardarías en hacerlo. De que se puede, se puede. Esa es la respuesta. De que se puede, se puede. De que te vaya a salir un ojo de la cara, quién sabe. Tenemos acá otra pregunta de Sara Hernández. Pregunta, ¿cómo escoger la imagen correcta? Ok. Pues dependiendo del registry o del storage o de la imagen base o donde lo quieras buscar, porque existe Docker Hub, donde ya hay imágenes de la comunidad creadas para la comunidad. Ahí puedes investigar en los tags cuáles son las que tienen el menor peso. Entonces, la que te funcione a ti de que sea de menor peso, esa puedes ocupar. Regularmente se ocupan los Alpine como buena práctica, pero si existiera una mucho menor, pues la ocuparíamos, ¿no? Entonces, la respuesta sería, pues, investigando de cuáles registries públicos puedes hacer uso de una nada más. ¿Sí? Entonces, las Alpine son las versiones ligeras, ¿no? Las Alpine son las versiones ligeras, ¿no? Ok. Nos dice aquí Luis Mendieta, ¿alguna imagen que recomiendes para hacer el build de un proyecto en Node? Sí, las LTS, que son las Long Term Support, y Alpine también existe. Entonces, esas ya vienen instaladas con la versión LTS de Node, que es la de soporte de mayor tiempo. Y como es Alpine, pesa menos y ya vienen instaladas dentro de la imagen, comandos o dependencias, manejadores de dependencias como YARN o como NPM. Excelente. Y tenemos acá, bueno, esta no es una pregunta, dice, está genial, se hace de una forma más práctica y rápida. Gracias, Angélica Carrillo. También por acá nos dice Pablo Sagoz, gracias por compartir. Pues gracias a ustedes por conectarse, amigos. Aquí créanme que Margarito ya llevaba, lo traíamos ocupadísimo desde hace como un mes. Te quedó bien chida la plática, Margarito, de verdad, muchas gracias. Y I make the magic. Ok. Andamos haciendo magia. Sí, y pues para aquellos que todavía están aquí con nosotros, como les anunciábamos al inicio de la plática, tenemos una dinámica porque les queremos regalar un par de licencias de JetBrains. Y pues estas licencias las van a poder utilizar ahora sí que con cualquier producto de JetBrains, ya sea pues IntelliJ IDEA, WebStorm, PyCharm, ahora sí que cualquiera del catálogo que tenga ahí JetBrains, es una licencia por un año. Y pues ahorita Margarito nos va a hacer el favor de decirnos cuáles van a ser esas preguntas. Vamos a tirar la primera pregunta, Margarito. Sí, que mencionen algún package manager en cualquier lenguaje. Ok. Entonces, la pregunta sería, ¿un package manager para cualquier lenguaje? Sí, así es. Okay. Ahí está la pregunta. Y, pues, mientras, vamos a platicar un poquito aquí. Mira, ya salieron. Ya salió. Ni siquiera nos dejaron platicar. Nos dice Edwin Fajardo, NPM.
Sí, ese es Wings Pajardo. También por acá nos dicen Swift Package Manager. Sí. Maven, Composer, Pip. Uy, no, ya, o sea, te la volaste con esa pregunta, Margarito. Estaba demasiado fácil. Se escuchan varios. Pero bueno. Sí. Espérate. Al parecer yo estaba mal. El primero que lo puso por acá fue Luis Mendieta. Luis Mendieta. Voy a checarlo ahí en los comentarios. Entonces, Luis, por favor, deja tu correo aquí en los comentarios del chat de YouTube. No te preocupes, nadie más lo va a poder ver, nada más nosotros. Y pues te haremos llegar esa licencia, ¿vale? Ya salió el primero. Aldo Belco. A ver, Aldo, estoy viendo aquí. Y no, es que viene primero el comentario de Jesús y luego viene el de Luis Mendieta. Sí, bueno, dependiendo de la calidad de conexión, a algunos les llega, pues, diferente orden. Entonces, en este caso, pues, vamos a ocupar el orden en el cual Omar leyó la respuesta como tal. Entonces, hay que pagar un buen internet. Sí. Bueno, por ahí, Luis, mándanos, por favor, pon aquí en el chat tu correo. Si por alguna razón Luis se nos va o lo que sea o no lo podemos contactar, pues ni modo, tendremos que pasar al siguiente, que sí sería en este caso Aldo Belco. Pero bueno, vámonos con la segunda pregunta, Margarito. ¿Cómo pones un alias en los stages del manifiesto de Docker? Ok. Espero que haya quedado bien ahí la pregunta. Sí, ya vimos que andas por acá, Luis. Porfa, pon tu correo ahí en los comentarios de YouTube. No te preocupes, nada más lo vamos a poder ver nosotros, ¿va? Y bueno, mientras en lo que responden tu pregunta acerca de los alias, Margarito. Ah, bueno, acá dice. Ah, mira, ya respondieron uno. Yo veo aquí primero a Osvaldo Vázquez. Osvaldo Vázquez, ¿se la das por buena? ¿O sí. Sí. Se la doy por buena, ya que pues realmente es definir el prompt, la imagen, luego as, que es el alias, y luego el nombre del alias. Ok. Muy bien. Pues, Osvaldo, tú también, por favor, mándanos por aquí, por el chat de YouTube, tu, ¿cómo se dice? Ya está, no sé ni lo que estoy diciendo. Pásanos, por favor, tu correo para que nosotros lo tengamos. O, no sé si ya lo están mandando, porque no veo hasta el momento ni el correo de Osvaldo, ni el correo de Jesús. Vamos a esperar unos momentitos nada más en lo que nos mandan, porque una vez terminada la transmisión, pues no tenemos forma de recuperar esos correos. Y pues como ya les mencionábamos al inicio de la charla, pues en Encora tenemos un montón de posiciones abiertas. Ahorita, si ustedes les gustaría iniciar un proceso con nosotros, pues pueden mandar su CV ahí a ta-mx@encora.com, también encorajobs-team@encora.com, y no se olviden de pues seguir ahora sí que las redes de Encora. Nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, hasta en LinkedIn, ahí andamos. Este tipo de eventos vamos a estar tratando de que se hagan de manera mensual. Tuvimos una charla hace también un mes. Va a ser como cada jueves, cada tercer jueves de cada mes. Y ahorita estamos planeando la siguiente charla. Margarito, ¿qué nos puedes contar acerca de Encora? ¿Qué te ha parecido en el tiempo que llevas acá? Pues está chido, la verdad. Sí me gusta. Hago... pues DevOps,
Me gusta esta parte de manejar rápido las conexiones, mover código de un lado a otro. Mi experiencia en Encora casi satisfactoria. Llevo 2 años y medio por acá. Los team buildings me gustan mucho, realmente. Cuando nos juntamos como equipo a tomar decisiones, una de las cosas más padres en mi team es que pues, todos tenemos la misma oportunidad de hablar y eso está increíble. Me parece bien el que se escuche cualquier comentario, aunque parezca que ya está por sentado, aunque hay cosas que creo que se necesitan discutir y salen en el momento adecuado. Entonces, pues está padre. Creo que tengo pues, más amigos ahora en el trabajo que en la vida ya. Ya me siento acá. No, la verdad, pues yo en todos estos años que llevo acá también siento que ha sido un tiempo que he disfrutado mucho. La verdad creo que tengo bastante tiempo incluso para este tipo de iniciativas. O sea, nos dan ahora sí que la facilidad de poder desenvolvernos en cosas que nos gusten. Ok, vamos a hacer algo. Dado que por alguna razón no estoy recibiendo o no se ven los correos, no sé por qué, mándenme directamente a mi Twitter, mándenme un mensaje directo, Luis y Osvaldo. A ver, ahorita se los paso. Solucionando problemas en producción, chicos. Ya sé. Enviar un tweet para ganar una licencia de JetBrains. No manches. Pero sí, es que ya no podemos alargar tanto esto. Ahí les dejo mi usuario de Twitter, es @yoxebus. Búsquenme por ahí y mándenme un DM. Yo les respondo ahorita en un rato y más tarde les hago llegar su licencia. De momento, pues, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por haberse por haberse conectado a esta transmisión. Esperamos verlos en futuras charlas aquí también con más Encoreans. También, si tienen algún tema que les gustaría que tocáramos, estamos planeando por ahí tener otro tipo de charlas más informales en donde hablemos directamente de un tema en general y exponer diferentes puntos de vista. Si ese tipo de dinámica les llama la atención, háganoslo saber. Y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Margarito. También le damos las gracias a Jessy por habernos acompañado el día de hoy. Y nos vemos en otra transmisión. Chao. Chao.